La verdad de la RX 580, tanto en plataforma como AliExpress o Amazon. Estoy seguro que estás buscando una tarjeta gráfica de alta potencia a un bajo costo. Y claro, una de las primeras opciones que uno piensa al economizar es utilizar la plataforma conocida como AliExpress, ya que esta compañía nos otorga buenos productos a bajos precios. Y te seré sincero, una RX 580 cumple con estas características, ya que cuenta con 4 o incluso 8 GB de RAM, siendo una completa locura. Si revisamos precios, esta se encuentran a poco más de $100. Ahora, aquí te voy a dar dos datos que deberás tener en cuenta antes de comprar este equipo, y hasta quizás te arrepentirás o no de comprarla, sabiendo la verdad de esta misma. Antes de iniciar, por favor regálame un fuerte like y coméntame para poder seguir con este proyecto. Siendo así, empecemos con este video. Lo primero a considerar es que estas tarjetas gráficas no son nuevas. Su lanzamiento fue en el 2017 y cuentan con casi 7 años. Claramente estas tarjetas gráficas ya no son producidas, y gracias a su cantidad de VRAM fueron muy utilizadas en el mundo de la minería. Sí, estamos hablando de criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, entre otros. Por ende, fueron utilizados casi para un trabajo 24/7. Pero claro, siempre monitorizando que tengan buenas temperaturas, buen trabajo y una buena eficiencia energética, para evitar que estas gráficas se dañaran, porque obviamente los mineros no querían perder productividad. Y pues claro, ahora mismo la minería no es tan rentable, y por eso ya es común vender estas tarjetas gráficas. Claro está, antes de enviarlas, estas se ponen a prueba, se monitorizan, se revisan, que todo esté en óptimas condiciones, que funcionen perfectamente. Y claro, antes se realiza mantenimiento preventivo, haciendo que estos dispositivos trabajen de forma eficiente y a las buenas temperaturas, evitando que de pronto tengas problemas a futuro. Y antes de nada, tranquilo, que las tarjetas gráficas que fueron utilizadas para minería no se verán afectadas en su desempeño y funcionarán perfectamente. Segundo apartado, las mayorías de las RX 580 que encontramos en las plataformas de AliExpress o Amazon es un modelo modificado y especializado para minería, y estas son conocidas como la RX 580 2048 SP. Ya te explico por qué. Y te preguntas qué diferencia, principalmente en potencia, habrá entre una RX 580 normal con este modelo especializado en minería. Las diferencias no son muchas, pero en cuestión de desempeño para videojuegos, esta no se verá casi afectada. Bueno, para empezar, las diferencias que encontramos es su lanzamiento. Como primero, la RX 580 normal, como les comenté anteriormente, fue lanzada en el 2017, y este nuevo modelo especializado para minería en el 2018. Sí, el 2018 fue un año muy bueno para el mundo de la minería, por ende sacaron este modelo. Pero la minería en comparación con la parte gaming, hay que pensar en dos apartados: en una buena potencia para sacar la criptomoneda y un bajo consumo energético, pues para que la factura de la luz no llegue cara. Ahorita vamos a hablar de ese apartado y vamos a ver de las características internas. La cantidad de procesadores sombreados en la RX 80 normal es de 2304, mientras que la versión 2048 son de 2048. Y ahí es donde sale su nombre SP, procesadores de sombreado, viendo una mínima disminución de estos mismos. Y claro, también la frecuencia de reloj mínimamente alterada, pasando de 1256 la versión original a 1168. Pero lo que más importa en la cuestión de la minería es el consumo. A diferencia de la RX 580 normal, tiene un consumo de 185 watts, pasamos a 150 watts. Tener en cuenta que un mayor consumo de energía no solamente implica mayor pago de la factura de la luz, sino que también la energía se vuelve calor. Por ende, esta tarjeta gráfica también se calienta menos. También vamos a encontrar una pequeña diferencia en la VRAM, ya que la versión normal tiene sí 8 GB a una velocidad de 8000 MHz, mientras que esta versión modificada tiene las mismas 8 GB pero a una velocidad de 7000 MHz. Ahora, lo más importante, ¿qué tanto se va a ver afectado en los videojuegos? Ya que esta es una tarjeta gráfica que de pronto estás pensando para poder jugar sin ningún problema. ¿Será que hay mucha diferencia? La verdad, esta diferencia es relativamente insignificante. Aproximadamente vamos a ver una pérdida entre 5 a 10 FPS, como pues estamos viendo en pantalla ahora mismo, que estadísticamente es un aproximado del 5% menor de rendimiento a la versión normal. Pero claro, 5% menos de potencia, pero consumiendo mucha menos energía, siendo una tarjeta gráfica más fresquita y además una versión más económica. Si quieres mi opinión y la verdad deseas ahorrar dinero teniendo una excelente gráfica, considero que la RX 580 2048 SP que vemos en la plataforma de AliExpress o Amazon realmente
realmente vale la pena. Por su bajo precio, buena potencia, su bajo consumo, que por ende también, como les digo, bajas temperaturas comparada con la original, es una de las mejores opciones, calidad-precio. Y ahora, cuéntame tú, ¿qué piensas? Y abajo en los comentarios. Y diría que es todo por hoy. Pero antes, regálame un fuerte like y sígueme para más, que me ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Y te recuerdo, mi nombre es David, del canal Mr. Dedos. Siendo así, gente, hasta la próxima.